alborotada, es un poquito alocada. Y si acaso tú me buscas, me dirá que tú le gustas. Es mi chica alborotada y así hemos de seguir. Te pones a temblar, balda la rodilla, ay qué pantorrilla. Au, 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 au. Si la miras caminar, te pones a temblar, baila rock and roll, te baila a ti también. Es mi chica alborotada, es un poquito alocada. Ella es mi chica alborotada, y hacemos de vivir. Si la miras caminar, te pones a temblar, falta las rodillas, ay qué pantorrilla. Au, 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 au. Si la miras caminar, te pones a temblar, baila rock and roll, te baila a ti también. Es mi chica alborotada, es un poquito alocada. Ella es mi chica alborotada, y así hemos de seguir. Voy, voy, voy. Si la miras caminar, te pones a temblar, baila la rodilla, ay qué pantorrilla. Au, 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 au. Si la llevas a bailar, baila todo dar, te baila rock and roll, te baila a ti también. Es mi chica alborotada, es un poquito alocada. Es mi chica alborotada, y así hemos de seguir. Caminar, te pones a temblar, falda la rodilla, ay qué pantorrilla, au, au. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está bien! ¡Bravo! Oh, muchas bravo. Gracias. ¡Molas muchísimo! Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Andrés Edgardo Torres. ¿Cuántos años tienes? 71 años. Edgardo, ¿y por qué quisiste cantar la canción de Natalia? ¿Con qué con esa? Ah, sí, viene con dedicatoria. Por eso me di la vuelta. Por eso me di la vuelta a la primera. Ah, sí, sí. La chica alborotada. Esa es tu canción. Oye, qué chulo. Qué momolas. Me encanta. ¿De dónde vienes? Bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco. ¡Órale, no. Mexicano, mi paisano! ¿Qué es? ¿Tu paisano? ¿Este, en serio? Pero he vivido aquí toda mi vida. Llegué a los 4 años y aquí hice toda mi vida. Yo amo este país. No lo puedo dejar. Como que sí nos quieren a los mexicanos aquí en Colombia, bastante. ¿Verdad? Pero harto. Sí nos quieren, sí nos quieren. Puede ser. Yo no vengo de una familia musical. El único músico en mi familia es mi tío Fay Rosas, que es un rockerazo. Es exactamente su deal. Haz de cuenta que lo estoy viendo. Porque son más o menos de la camada, son más o menos de la edad. Entonces, híjoles, me sentí bien identificado con tu personalidad y con tu onda. Y tengo mucho para hacer equipo contigo, si te vienes conmigo. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Exacto, vamos a ver. Edgardo, yo te quiero preguntar varias cosas. Primero quiero preguntarte que me cuentes un poco de tu historia con el rock, de dónde sale el amor por el rock. Y seguramente tú tienes una historia completa con esa guitarra, con esta música que contarnos en el país, ¿verdad? Sí, eso es bastante larga porque pues, realmente yo empecé con la música a los 15 años. Entonces, pues te puedas imaginar. ¿Y cuál fue ese ídolo que te impulsó a colgarte la guitarra y a hacer rock and roll? Al comienzo, toda la nueva ola, lo que era César Costa, Enrique Guzmán, Los Locos del Ritmo. Pero cuando escuché a los Beatles, dije, estos muchachos ya, son mis maestros. Claro, claro. Y de ahí seguí. Sí. A nosotros, la verdad que yo creo que a los tres nos daría muchísimo gusto que te fueras a cualquier equipo. Total. A mí me fascinas. O sea, yo te escuché. Uy, tan linda. Tres acá. Yo quisiera porque tú eres muy guapa, muy guapa. Ay, pues solo por eso no. No solo por bonita.
Que aquí también sabemos lo que hacemos, ¿eh? Aquí somos bonitas y listas. Y aquí... Bonitas, bonita, lista ajá. Y un poquito alborotada. Doble peligro. Y Andrés, pues también lo aprecio mucho, su carrera musical. Muchas gracias, mi hermano. Pero ¿con quién me quiero ir? ¡Vete conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo vas a ser? ¿Con quién? ¡No, pues con mi paisano! Señor, bienvenido a mi equipo. Vamos a hacerla. Vamos a pasarla bien, ¿eh? Va, vamos a pasar re bien, nos vamos a divertir mucho. Vamos a divertir a todo Colombia. Buenísimo. Y bueno, vamos a poner a México en alto, ¿no? Vamos a dejar aquí bien en nuestro país. Eso sí me dolió. Ya sé, hombre, ya sé. Lo siento, pero pues es que el país, me jala. Muchas gracias, pásenle, lo acompaño aquí a la puerta para que se vaya a festejar con su familia. ¡Aplausos!